cubrir les seus esportes a tot allò que realment interessa, que produeix tot un fenomen sociològic al voltant d'aquest esport i que pot, i considerem que és matèria de reflexió museística també, perquè la pregunta seria per què el futbol no als museus. És a dir, els museus es preocupen de coses que en la societat produeixen efectes i els efectes que produeixen fenómenos como el de fútbol son de tus coneguts. Pues la verdad es que me sorprende, pues que yo vengo como invitado, la verdad es que es una película que vi, pero sí que es verdad que me apetece mucho volver a verla. Me llamó Paco y después sí teníamos una especie de coloquio. El tema de la aportación difícilmente puedo decirlo, simplemente bueno, vienen muchas personas para ver la película y luego pues de partir un poco ese momento. Siempre estamos acostumbrados todo a través de charlas y demás, e incluso de exponer las personas, ¿no? Pues, bueno, a través de una película y de los valores que transmite el míster del Leeds y luego en el Nottingham, que hizo un hito histórico desde la categoría mínima hacia arriba, pues bueno, cosas que te hacen reflexionar, y yo en ese aspecto todo lo que sea siempre, bueno, mejoras y demás, pues son muy, muy agradecidas. Siempre se habla de artistas, personas que trabajan el fin de semana, en el momento cuando la población pues para un poquito de trabajar, perdón, el artista, como bien comentas, y luego pues hay artistas en cualidades más técnicas que otros, destacan sobremanera, pues bueno, la gente más ofensiva, la gente que realmente al final el espectáculo del fútbol sobresale más el goleador, ¿no? Es decir, al final en las pantallas vosotros los medios resaltáis más normalmente a un jugador que ha definido el gol a un portero. Hoy en día es diferente, ¿no? Incluso pues para ahora seleccionar el Balón de Oro se habla más siempre de las personas que meten goles, y en este caso, por ejemplo, el caso más reciente, Iker, ¿no? Que en una final del Campeonato Mundo estábamos prácticamente, pues hemos perdido, hizo una parada y sin embargo pues se resaltó Iniesta, y pasará la historia muchas veces más Iniesta. Sí, que es verdad que Casillas está con el trofeo, pero al final siempre sobresale la gente más ofensiva, y es por eso, porque también es arte total, ¿no? Pero también hay que reconocerles el trabajo sucio, sobre todo pues a la gente más defensiva. Me viene ahora mismo a la cabeza cuando yo era chaval y veía los partidos, cogías unos rebotes y te entraba hasta mala leche porque casi siempre perdíamos, y cuando pasábamos de ronda ya la siguiente sabías que a la próxima llegaba una potencia, o bien a tal Italia, Alemania, y perdías, ¿no? Y ahora sabes que vamos a jugar contra esas potencias y tenemos muchas posibilidades de éxito, ¿no? Y eso los chavales jóvenes, sobre todo los que han visto todo el éxito, bueno, que sepan que hubo muchísimos años detrás que no ganábamos nada, y ahora es verdad que hay una hornada de jugadores que nos hacen disfrutar muchísimo. Hay un estilo de juego que empezó con Luis Aragonés, está definido con Vicente, y esas cosas pues ayudan muchísimo, bueno, a todo eso que estás comentando de la gente joven, de bueno, una pasión por España. Presumimos, ahora ya nos ponemos las camisetas, nos tiramos a la calle, cuando antes anteriormente no podíamos hacerlo porque no ganábamos nada. Es verdad que llevamos una dinámica, una buena racha. El club estuvo, bueno, en una situación dificilísima, mantuvo la categoría en segunda y al año siguiente ascendió. Al siguiente mantiene la categoría en primera división cuando era muy difícil. El año pasado hemos conseguido, pues bueno, meternos entre los mejores en España. Y este año, la verdad es que si somos capaces de superar esta clasificación de grupos en Europa y seguir la dinámica positiva de la Liga y sobre todo mantener la categoría, pues bueno, ¿por qué no? Perfectamente se podría dar también ese caso, ¿no? Lo que pasa es que nos queda mucho, pues bueno, para lo que estamos viendo aquí dentro, que esto fue algo en un fútbol como el inglés en aquellos años, empezar a ascender de categorías y ganar ligas este hombre, pues bueno, la verdad es que fue algo tremendo, ¿no? Muy pasional. Simplemente venir a ver una película que a mí me gustó mucho y tratar de aportar o dar mi opinión para la gente, ¿no? Sí, es bueno intercambiar opiniones con la gente, contarles de nuestra óptica, nuestra visión, aunque hayan pasado unos años ya de la película a la situación actual, siempre es bueno tener diferentes puntos de vista, ¿no? Como deporte y como valores de superación, espíritus de equipo, hay muchas cosas que sí, que son importantes y buenas para inculcarlas.